Este segmento de Despierta América es presentado por Mattress Firm. Puede estar seguro de que encontraremos la cama apropiada para usted. Así es, me está echando muy, pero muy cómodo. Qué maravilla hacer estos segmentos así. De cómo, es que no hay nada como dormir bien, ¿a poco no? Pero si tú te sientes más cansado de lo normal, pues es que no estás solo. En una encuesta de sueño realizada en nombre de Mattress Firm, uno de cada tres estadounidenses, escuche bien, dijeron que habían dormido mucho menos el año pasado. Pero la privación del sueño, mire, es solamente un problema. Es uno de los tantos problemas de sueño que pueden existir, que se experimentan. Y es por eso que con nosotros hoy tenemos a la portavoz de Mattress Firm, Zaira González, que nos va a dar un pequeño curso sobre problemas para dormir y soluciones para ayudarnos. Bienvenida, Zaira, ¿cómo estás? Gracias, Alan. Muy bien, gracias. Te ves demasiado cómodo, como siempre. Muy a gusto, muy cómodo. Oye, tienes algunas estadísticas, ¿no, Zaira? Así es. Si hay algo que todos queremos y necesitamos, es descansar y dormir bien. Otra de las de los hallazgos de la encuesta realizada es que tan solo el 38% de los encuestados dicen haber dormido bien en el 2020. Y la mayoría de los encuestados dicen haber dormido más o menos bien o nada bien. Como ya lo mencionaste, la privación del sueño, la falta de sueño, es uno de los principales problemas que tenemos en la población. Pero de acuerdo a nuestro doctor especialista en sueño de Mattress Firm, uh-huh. Dice que hay otros problemas más severos que no debemos pasar por alto. Y que si tenemos alguno de esos problemas, entonces tenemos que consultar a nuestro médico. Por supuesto. ¿Cuál sería uno de esos problemas de sueño común que puede prevenir que, mírame, que tengan esto que yo estoy teniendo, que es una buena noche de descanso? Así es. Uno de los principales problemas más comunes que tenemos es el apnea del sueño. Cuando dormimos, todos los músculos de nuestro cuerpo se relajan completamente, incluyendo los de las vías respiratorias. Algunas veces las vías respiratorias son tan estrechas que cuando va pasando el aire ocurre una vibración y eso es lo que ocurre o lo que causa que ronquemos. Otra cosa podría ser, otra cosa que sucede muy común es de que las vías respiratorias sean aún más estrechas si existe un bloqueo y que ese bloqueo no va a permitir que respires libremente. Y eso se llama apnea obstructiva del sueño. ¡Caray! El apnea, Alan, es el apnea del sueño es puede ser un poco peligroso porque no solo te causa un mal sueño, sino que también te puede ocasionar fatiga durante todo el día. No sé si te ha pasado que piensas que, oh, dormí muchas horas, voy a despertarme con mucha energía y te despiertas y estás súper cansado. ¡Súper! Todo el día. Nosotros tenemos una base ajustable que simplemente para elevar tu cuello te puede abrir las vías respiratorias que te puede ayudar a que respires mejor. Oye, está de maravilla. Oye, ¿qué nos puedes decir acerca de la parálisis del sueño? Yo nunca había oído hablar esto de la parálisis del sueño. ¿Algunos pasos que uno puede tomar para que esto no suceda? Así es. Si alguna vez te has despertado en la mañana y sientes que no te puedes mover, te sientes paralizado, como la palabra lo dice, eso se llama parálisis del sueño. La parálisis del sueño normalmente es causada por falta de sueño o por falta de dormir bien. Podemos tomar algunas precauciones para asegurarnos de que eso no pase, como por ejemplo, configurar cómo podemos dormir 7 a 9 horas, que es lo recomendable. También tener un colchón y una almohada adecuada. Otra cosa sería el ambiente de tu cuarto, tener todo lo que necesites en tu cuarto para que estés cómodo. Algunas veces la parálisis del sueño puede ser causada por un trastorno neurológico como sería la narcolepsia, que en ese momento tendrías que ir con el doctor. Maravilloso. ¿Algunos otros consejos o alguna información que nos puedas dar más para que nos puedas ayudar con todo esto, Zaira? Claro que sí. Empecemos con dormir a la misma hora cada día. Dormirse a la misma hora y despertarse a la misma hora, incluyendo a los fines de semana. También limitemos la exposición o el uso de electrónicos antes de acostarnos.
Otra cosa sería encontrar maneras de relajarte o desestresarte antes de dormir, como leer un libro o escuchar música suave. Perfecto. Y también asegurarte de que tienes un colchón adecuado y cómodo. Si tienes un hundimiento o un bulto, quiere decir que necesitas reemplazarlo. Buenísimo, Zaira. ¿Alguna cosa más? Te mandamos un abrazo. Qué delicia, qué rico. Ya saben, ahí toda la información la tienen. Zaira González, por supuesto, que es portavoz de Mattress Firm. ¿Alguna cosa más? Así es. Si piensan que es momento de mejorar su sueño, no hay mejor momento de comprar un nuevo colchón que durante la venta de los presidentes de Mattress Firm, donde te puedes llevar un colchón king por el precio de queen, un colchón queen por el precio de twin y los beneficios de la base ajustable que te dije antes. Cuando compras un colchón de $699 o más, recibes una base ajustable completamente gratis. Nuestros expertos están listos para asistirte, ya sea en nuestras tiendas o por nuestra página de internet, para ayudarte a encontrar el colchón perfecto. Ay, Zaira, pues ya con esto ya me voy a acurrucar muy sabroso. Muchas gracias, te mando un abrazo hasta Texas. Cuídense mucho que está haciendo frito, me voy a tapar y un gran colchón es una maravilla. Gracias, Zaira, cuídate mucho. Ay, mi Charlie, mi Francis, ¿a poco descansa. No me tienen envidia? Apágale la luz.